Su relación nunca fue un cuento de hadas. Era tóxica, volátil y alimentada por la obsesión. En 2008, en la tranquila ciudad de Mesa, Arizona, Travis Alexander fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa, dejando al mundo enfrentarse al horror. La principal sospechosa, Jodi Arias, la exnovia que se negó a dejarlo ir. Detrás de las mentiras y la manipulación, había una historia de celos y desamor que se descontroló hasta llegar a una violencia indescriptible. ¿Cómo el amor se convierte en odio? ¿Cómo la obsesión se vuelve mortal? Esta es la escalofriante y desgarradora historia de una vida perdida y de un amor que destruyó todo a su paso. Este documental contiene contenido gráfico y discusiones sobre violencia que pueden resultar perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción. La información presentada se basa en evidencia documentada, registros judiciales y testimonios, con el objetivo de proporcionar un relato preciso de los acontecimientos. Parte del contenido puede ser impactante, especialmente para aquellos que han vivido experiencias similares. Jodi Ann Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California, como la segunda hija de una familia de clase media. Ahora, con 44 años, creció en una familia de 5 integrantes, rodeada de sus 3 hermanos, una media hermana mayor, una hermana menor y un hermano menor. Su padre, William Angelo Arias, de ascendencia mexicana, trabajó incansablemente para mantener a la familia, mientras que su madre, Sandra Arias, de raíces alemanas e inglesas, enfrentaba los desafíos de criar a un hogar numeroso. Juntos proporcionaron un ambiente aparentemente estable, pero dentro del hogar de los Arias, la dinámica familiar estaba lejos de ser ideal. Como la segunda hija, Jodi vivió a la sombra de su media hermana mayor y junto a sus hermanos menores. Desde temprana edad, su herencia mixta, una combinación de ascendencia mexicana, alemana e inglesa, ayudó a moldear su identidad en una comunidad diversa y unida. Sus padres, William y Sandra, eran dueños de 6 restaurantes y trabajaban incansablemente para ofrecerles a sus hijos una vida de clase media. Incluso se tomaban el tiempo para realizar viajes familiares a Disneyland, creando recuerdos que esperaban que duraran toda la vida. Pero con el tiempo, el negocio familiar enfrentó dificultades. A medida que sus restaurantes comenzaron a tener problemas, el estrés empezó a afectar la dinámica del hogar de los Arias. Soy una madre, como cualquier otra madre. Hice lo mejor que pude para criar a mis hijos, decía la madre de Jodi. Sus padres, William y Sandra Arias, a menudo observaban los extremos cambios de humor de Jodi. La describían como alguien que podía ser increíblemente amable y cariñosa en un momento, pero que en el siguiente estallaba de ira. Estos arrebatos impredecibles a menudo iban dirigidos a su madre, con Jodi gritando y mostrando un comportamiento volátil. Jodi Arias asistió a la preparatoria Eureka Union High School en California, donde su vida comenzó a tomar un camino diferente. En el 11º grado, tomó la decisión de abandonar los estudios para perseguir su sueño de convertirse en fotógrafa. Fue una elección que marcó el comienzo de su camino hacia la independencia, pero que también destacó su creciente distanciamiento de la estructura y estabilidad que su familia intentaba proporcionar. Su decisión de dejar el hogar ocurrió tras una ruptura significativa en su relación con sus padres. Un día, Jodi sorprendió a sus padres revisando su habitación, donde encontraron marihuana. Este incidente provocó una pérdida de confianza mutua entre Jodi y sus padres, lo que la llevó a mudarse con sus abuelos. Lejos de la supervisión directa de sus padres, Jodi buscó un nuevo comienzo, pero su comportamiento comenzó a generar preocupaciones. Durante su tiempo con sus abuelos, Jodi mostró patrones preocupantes, incluyendo promiscuidad, un comportamiento que continuaría en su vida adulta. A pesar de sus dificultades, Jodi más tarde obtuvo su GED, demostrando un deseo de avanzar. Sin embargo, incluso desde una edad temprana, se observó que mostraba signos de inestabilidad mental, con arrebatos y un comportamiento errático que se convirtieron en una parte de su identidad. Estos comportamientos se trasladaron a sus relaciones, donde Jodi era conocida por cruzar límites, a menudo revisando los correos electrónicos de sus exnovios,
un hábito que reflejaba inseguridades más profundas y una necesidad de control. Sin embargo, paradójicamente, cuando se trataba de terminar una relación, su enfoque era marcadamente diferente. A menudo cortaba los lazos abruptamente y seguía adelante, sin dejar conflictos importantes ni confrontaciones dramáticas, creando un contraste inquietante entre sus tendencias posesivas y su aparente capacidad para dejar ir. Su primera relación significativa fue con Bobby Juárez en 1998. Con solo 17 años, se mudó con él, dejando el hogar familiar. Su relación estuvo marcada por la inestabilidad y problemas financieros, una difícil introducción a la vida adulta. Cuando terminó, Jody simplemente se alejó, cortando los lazos sin resentimientos persistentes. Más tarde, en 2001, Jody inició una relación con Daryl Brewer, un gerente de alimentos y bebidas que conoció mientras trabajaba en el Ventana Inn and Spa. Vivieron juntos durante varios años, pero la relación terminó en 2006. Jody deseaba matrimonio e hijos, mientras que Daryl, ya padre, no quería formar una nueva familia. Esta diferencia en sus metas de vida llevó a un final amistoso de su tiempo juntos. En 2006, Jody tuvo una breve relación con Abe Abdelhadi. Su relación fue de corta duración y relativamente sin incidentes. Algunos especulan que la creciente fijación de Jody por Travis Alexander, a quien conoció durante este tiempo, pudo haber contribuido a la falta de longevidad de esta relación. Sin embargo, como en sus otras rupturas, esta terminó sin dramas ni conflictos significativos. Aunque sus relaciones nunca terminaron en términos particularmente malos, los sutiles patrones de intensidad emocional y comportamientos que cruzaban límites insinuaban luchas internas más profundas. Estos rasgos se volverían más evidentes y peligrosos en los años siguientes. En 2006, el camino de Jody Arias se cruzó con el de Travis Alexander, un encuentro que alteraría para siempre la vida de ambos. Travis, nacido el 28 de julio de 1977 en Riverside, California, era un hombre que había superado grandes adversidades. Criado por sus abuelos en un hogar modesto después de que ambos padres cayeran en la adicción a las drogas, creció junto a 6 hermanos en una familia donde el dinero a menudo era escaso. A pesar de una infancia desafiante, Travis logró construir una vida prometedora en Mesa, Arizona. Era un miembro devoto de la fe mormona y un aspirante a orador motivacional, trabajando a tiempo parcial para una empresa de mercadeo llamada Prepaid Legal Services. Su fe enfatizaba la abstinencia sexual antes del matrimonio, un principio que defendía abiertamente, pero con el que luchaba en privado. En septiembre de 2006, Jody, que en ese momento vivía en Palm Springs, comenzó a trabajar para la misma empresa, Prepaid Legal Services. Fue a través de una conferencia de negocios realizada en el MGM Grand en Las Vegas, donde sus mundos se cruzaron. Travis, conocido por su carisma y ambición, se sintió inmediatamente atraído por la apariencia llamativa de Jody, mientras que ella quedó cautivada por su encanto y confianza. Desde el principio, su conexión estuvo marcada por la complejidad. Para Travis, Jody era una pareja cautivadora, aunque principalmente veía su relación desde una perspectiva sexual. A pesar de las enseñanzas de su fe, buscó una relación física con ella mientras mantenía interés en otras mujeres. Ansiosa por solidificar su vínculo y ganarse el afecto de Travis, Jody tomó una decisión que cambiaría su vida. Abrazaría la religión de Travis. En noviembre de 2006, apenas 2 meses después de conocerse, fue bautizada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el propio Travis realizando la ceremonia. Él le regaló el Libro de Mormón y su relación adquirió una nueva dimensión espiritual. Para Jody, este bautismo no fue simplemente un acto de fe, sino una declaración de su devoción hacia Travis, un intento desesperado de alinearse con su mundo. Sin embargo, bajo la superficie, Travis continuaba luchando con sus sentimientos. Aunque apreciaba el compromiso de Jody, su atracción por otras mujeres y su conflicto interno con los principios de su fe creaban una relación cargada de tensión y contradicciones. La doctrina mormona prohíbe estrictamente las relaciones sexuales antes del matrimonio, pero la pareja rompió repetidamente esta regla, complicando aún más su vínculo. Los esfuerzos de Jody por asegurar el amor de Travis se encontraron con señales confusas, ya que él permanecía dividido entre sus ideales religiosos, sus deseos y sus sentimientos inestables hacia ella.
A principios de 2007, la relación entre Jody Arias y Travis Alexander comenzó a desmoronarse. Lo que una vez fue un vínculo apasionado se transformó en constantes discusiones telefónicas, aunque nunca llegaron a ser amenazantes para la vida. No se registraron reportes policiales que sugirieran altercados graves, pero los amigos de Travis recordaron más tarde que Jody había comenzado a amenazarlo con hacerle daño físico, un inquietante indicio de lo que estaba por venir. De febrero a junio de 2007, la pareja permaneció junta, pero su conexión se volvió cada vez más tensa. Travis, sintiéndose emocionalmente desconectado de Jody, tomó la decisión de terminar la relación durante el verano de 2007. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos continuaron comunicándose, manteniendo una dinámica complicada que seguía latente. Travis intentó seguir adelante y comenzó una nueva relación con Lisa Anders, una mujer que representaba las cualidades que él buscaba en una esposa. Sin embargo, Jody no estaba lista para dejarlo ir. Descubrió la existencia de Lisa al ingresar al correo electrónico de Travis sin su conocimiento, cruzando otro límite en su implacable intento de permanecer en su vida. Consumida por los celos, Jody le envió a Lisa un correo electrónico desagradable e incluso le pinchó las llantas en un intento de sabotear la relación. A pesar de estos actos inquietantes, Travis eventualmente terminó con Lisa. Sin embargo, en un patrón de emociones y deseos contradictorios, continuó una relación sexual secreta con Jody, lo que complicó aún más su ya tóxica dinámica. Mientras Travis intentaba avanzar, el comportamiento de Jody se volvió cada vez más alarmante. Comenzó a acosarlo, observando cada uno de sus movimientos. Los amigos de Travis comenzaron a preocuparse abiertamente, advirtiéndole sobre Jody. Más tarde, admitieron sus temores, diciendo, «Pensábamos que la encontraríamos a ella y a él hechos pedazos». Travis también retomó su relación con Lisa Andrews desde finales de 2007 hasta principios de 2008. A pesar de sus intenciones de casarse con ella, la relación terminó cuando Lisa descubrió que él le estaba siendo infiel, no solo con Jody Arias, sino también con otra mujer. Estos patrones de engaño y manipulación pintaron un panorama inquietante de la vida personal de Travis, dividida entre el deseo, la culpa y su fe. En agosto de 2007, la obsesión de Jody alcanzó nuevos niveles. Después de que Travis no respondiera a sus llamadas, Jody fue a su casa. Espió a través de las ventanas, golpeó la puerta y finalmente se coló por la parte trasera para entrar. Dentro encontró a Travis con otra mujer. Estaban besándose y la mujer solo vestía su sostén. Abrumada por los celos, Jody llamó a su padre llorando, contándole lo que había presenciado. A pesar de sus emociones intensas, Jody no confrontó a Travis ni a la mujer. En cambio, se marchó en silencio y regresó a casa, dejando que sus sentimientos de traición y obsesión continuaran hirviendo bajo la superficie. Sin embargo, Jody no pudo mantenerse alejada por mucho tiempo. Para entonces, se había mudado a la casa de una amiga, a solo 15 minutos de la casa de Travis, donde vivía sin pagar alquiler. Esta cercanía facilitó que Jody pudiera vigilarlo, alimentando aún más su fijación. A pesar de la dinámica tóxica entre ellos, Jody continuó pasando tiempo con Travis, y en enero de 2008, las tensiones entre ambos aumentaron dramáticamente. Jody afirmó que durante un encuentro, Travis le dio una patada en el dedo, rompiéndoselo. Incluso después de este incidente, ella mantuvo contacto con él, lo que ilustraba la naturaleza volátil y profundamente entrelazada de su relación. En marzo, Jody le informó a Travis que se mudaría de regreso a California. Sin embargo, su conexión estaba lejos de terminar, dejando emociones sin resolver y una obsesión latente que continuaría marcando el rumbo de sus vidas. En un esfuerzo por seguir adelante, Jody intentó salir con otra persona después de regresar a California, pero la relación no funcionó. Travis, por su parte, comenzó a enfocarse en nuevas oportunidades y a planificar su próximo viaje gratuito a Cancún, programado para el 10 de junio de 2008. Mientras consideraba a quién invitar, le pidió a Marie Hall, una amiga a quien esperaba conquistar románticamente. Sin embargo, Marie rechazó cualquier interés romántico, aceptando acompañarlo solo con la condición de que se alojarían en habitaciones separadas. Mientras Travis miraba hacia adelante, la sombra de su pasado con Jody se acercaba más, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría todo.
Después de romper oficialmente con Travis, Jody regresó a California para vivir con sus abuelos y comenzó a salir con Ryan Burns, un hombre que había conocido a través del trabajo. Los dos desarrollaron una conexión en línea y decidieron conocerse en persona. Jody alquiló un auto y planeó un viaje por carretera a Utah para visitar a Ryan. Sin embargo, antes de llegar a su destino, Jody hizo una parada en la casa de Travis Alexander en Mesa, Arizona, una decisión que llevaría a consecuencias trágicas. Durante su parada en la casa de Travis Alexander en Mesa, Arizona, Jody afirmó más tarde que su tiempo juntos comenzó con intimidad, ya que ambos mantuvieron relaciones sexuales y tomaron fotografías explícitas para documentar el encuentro. Más tarde, Jody lo convenció de participar en una sesión de fotos inspirada en Calvin Klein en la ducha. Según Jody, Travis estaba renuente y visiblemente incómodo con la idea. Cuando Jody accidentalmente dejó caer la cámara mientras tomaba las últimas fotos, afirmó que su frustración se intensificó, desencadenando una acalorada confrontación. Según Jody, Travis la insultó, llamándola f***ing idiot y comparándola con una niña de 5 años incapaz de sostener una cámara. Lo que siguió, según su relato, fue un altercado físico. Travis supuestamente la agarró, la lanzó contra el piso de baldosas y mientras ambos gritaban, ella huyó hacia el armario de paso. Jody declaró que, en un momento de pánico, tomó una pistola que, según ella, estaba en un estante del armario. Momentos después, al salir del armario, dijo que Travis se lanzó hacia ella como un jugador de fútbol americano. Según su relato, la pistola se disparó durante el forcejeo. Afirmó que gritó pidiéndole que se detuviera, pero lo que siguió fue un ataque brutal y violento que dejó a Travis Alexander muerto. La evidencia forense pintó un cuadro escalofriante de esa noche. A las 5:30 p.m., se tomaron las últimas fotografías posadas de Travis en la ducha. Momentos después, fotos accidentales capturaron el ataque mientras ocurría. A las 5:32 p.m., una de las fotografías muestra sangre en el suelo, la cabeza de Travis y el pie de Jody. Esto marcó el inicio de una lucha violenta que dejó a Travis con 27 puñaladas, un disparo en la sien y su garganta cortada de oreja a oreja. El examen forense reveló la magnitud de las heridas de Travis. Tenía heridas defensivas en las manos, lo que indicaba que luchó desesperadamente para protegerse. Las puñaladas en el pecho, incluida una que alcanzó un vaso del corazón, causaron una hemorragia severa. Otra herida fatal, el corte en el cuello, fue tan profundo que cortó su tráquea y llegó hasta la parte trasera de su columna vertebral, dejándolo incapaz de gritar. Travis pesaba 189 libras y medía 5'9". A pesar de su buena condición física, no pudo sobrevivir al ataque. La evidencia forense reveló que el disparo en la sien fue la última herida. La bala entró en su cráneo, pero no salió de su cuerpo. Durante la lucha, Travis logró llegar al lavabo, donde la evidencia de sangre muestra que se mantuvo de pie, sangrando profusamente. Jody lo apuñaló en la espalda mientras él se inclinaba sobre el lavabo, colapsando finalmente en el suelo, donde terminó el ataque. La policía descubrió más tarde la cámara en la lavadora, junto con su tarjeta de memoria, que preservó evidencia fotográfica escalofriante de los eventos. La evidencia de ADN, que incluía cabello de Jody y una huella de palma ensangrentada que coincidía con su perfil de ADN, la colocaba en la escena del crimen. Combinada con las fotografías y la magnitud de las heridas, la evidencia pintaba un cuadro sombrío e innegable. La vida de Travis Alexander terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. Lo que comenzó como una relación tóxica y manipuladora culminó en uno de los asesinatos más brutales e infames de nuestro tiempo. La pregunta ahora recaía en Jody Arias. ¿Cómo explicaría la inimaginable violencia de ese día? Después del asesinato de Travis Alexander, el 4 de junio de 2008, Jody Arias planeó cuidadosamente sus acciones para encubrir sus huellas, dejando tras de sí una escena del crimen que los investigadores más tarde describirían como tanto escenificada como espeluznante. Después del ataque, Jody tomó la cámara utilizada para fotografiar a Travis junto con la ropa de cama y toallas y las colocó en la lavadora. Intentó borrar las fotos incriminatorias, pero la tarjeta de memoria preservada gracias a la tecnología forense más tarde revelaría la escalofriante secuencia de eventos. Jody luego eliminó pruebas clave de la escena del crimen. La pistola que afirmó haber utilizado fue retirada y luego arrojada en el desierto.
El cuchillo utilizado en el ataque también estaba desaparecido, lo que llevó a los investigadores a creer que fue descartado. Incluso la cuerda que supuestamente usaron durante su encuentro sexual fue arrojada a un contenedor de basura. Para desviar sospechas, Jody dejó un mensaje de voz para Travis, disculpándose por haberse perdido y explicando que no podría ir a verlo. El 8 de junio, volvió a llamar y dejó otro mensaje preguntando sobre un cheque de $200, sabiendo perfectamente que Travis ya estaba muerto. También le envió un correo electrónico, intentando mantener la ilusión de normalidad. El 9 de junio, Mary Hall, una amiga de Travis, comenzó a preocuparse después de no poder comunicarse con él. Esa noche, llegó a su casa y vio a su perro, Napoleón, pero no obtuvo respuesta al tocar la puerta. Alarmada, llamó a otra amiga, quien llegó acompañada de su novio. Juntos obtuvieron el código de acceso al garaje y entraron a la casa. El grupo, que ahora incluía a dos hombres y dos mujeres, registró la casa. Un fuerte olor los llevó al piso de arriba, donde encontraron la puerta del baño principal cerrada con llave. Uno de los compañeros de cuarto de Travis les proporcionó una llave y lo que encontraron adentro fue aterrador. El cuerpo de Travis estaba desplomado en la ducha, hinchado por la descomposición y rodeado de sangre. Los investigadores policiales determinaron que el asesinato había ocurrido en otra parte de la casa, debido a las marcas de arrastre y los grandes charcos de sangre en múltiples lugares. La sangre en la escena había sido diluida con agua, y se encontraron toallas utilizadas para limpiar en la lavadora, junto con ropa y la cámara digital. Se había añadido lejía, lo que descoloró los objetos, pero no fue suficiente para borrar toda la evidencia. Entre el 2 y el 4 de junio, Jody se tiñó el cabello de rubio a castaño. Alquiló un auto en Redding, California, supuestamente para un viaje a Salt Lake City, Utah, donde planeaba ver a su interés romántico, Ryan Burns. El hombre que le rentó el auto recordó más tarde haber visto lo que parecían ser manchas de Kool-Aid en el asiento trasero cuando lo devolvió. Cuando Jody llegó tarde a la casa de Ryan Burns en Utah, afirmó haberse perdido, haber dormido en su auto y haber perdido el cargador de su teléfono. A pesar de su explicación, su retraso coincidía con el momento del asesinato de Travis. Mientras estaba con Ryan, Jody parecía tranquila, incluso involucrándose en besos y caricias íntimas. También tenía pequeños vendajes en los dedos, los cuales atribuyó a haberse cortado al romper un vaso. Después de la muerte de Travis, el comportamiento de Jody se volvió cada vez más extraño. Envió flores a la abuela de Travis, quien estaba de luto, fingiendo lamentar su pérdida. También se comunicó con la policía, ofreciéndose a ayudar como una buena amiga, incluso preguntando si se había utilizado un arma en el crimen. Sin embargo, a medida que aumentaban las pruebas, incluyendo su ADN, cabello y una huella ensangrentada que coincidía con su perfil en la escena del crimen, se volvió imposible para ella mantener su inocencia. Cuando fue interrogada por la policía, Jody inicialmente negó haber estado en la casa de Travis. Pero cuando la confrontaron con evidencia fotográfica recuperada de la cámara, cambió su historia, alegando que dos intrusos habían atacado tanto a ella como a Travis. Describió un elaborado relato que involucraba a un hombre y una mujer que supuestamente amenazaron con matar a su familia si hablaba. El comportamiento errático de Jody continuó bajo custodia policial. Durante una entrevista, realizó una parada de cabeza y se estiró de manera casual, mostrando un comportamiento que los investigadores describieron como extraño y desconectado. Sus acciones fueron inquietantes y plantearon más preguntas sobre su estado mental. Más allá de su comportamiento en la sala de interrogatorios, Jody también llevó su caso a la opinión pública, apareciendo en televisión para proclamar su inocencia. En una entrevista ahora infame, declaró con confianza: "Recuerden mis palabras, seré declarada inocente", una afirmación que muchos consideraron tanto audaz como delirante. En múltiples entrevistas antes y durante el juicio, Jody cambió su versión de los hechos repetidamente, y cada una de ellas resultaba más inverosímil que la anterior. Estas inconsistencias, junto con su comportamiento extraño y sus apariciones en los medios, solo sirvieron para dañar aún más su credibilidad ante la opinión pública y el tribunal. A pesar de sus intentos calculados de evadir la justicia, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La escena sangrienta, la limpieza escenificada, los mensajes de voz
Las fotos de la cámara y su propio ADN pintaron un cuadro escalofriante de premeditación y violencia. El juicio se convirtió en un espectáculo nacional, con cada detalle analizado y debatido. A lo largo de 18 días de testimonios, la fiscalía desmanteló metódicamente la defensa de Jody Arias, exponiendo las contradicciones en sus historias siempre cambiantes. La nación centró toda su atención en la sala del tribunal, donde Jody Arias enfrentaba la posibilidad de la pena de muerte. Durante el juicio, su comportamiento extraño y sus narrativas cambiantes cautivaron y horrorizaban al público, consolidando su lugar como una de las sospechosas de asesinato más infames de los tiempos modernos. Tras intensas deliberaciones, el jurado llegó a su veredicto. Jody Arias fue declarada culpable del asesinato en primer grado de Travis Alexander. Cuando se leyó el veredicto, la familia de Travis estalló en vítores, abrumados por el alivio y un sentido de justicia para su ser querido. Aunque Jody evitó por poco la pena de muerte, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que su historia terminaría tras las rejas. ¿Quién es la verdadera Jody Arias? ¿Fue una mujer llevada a un acto impensable en un momento de miedo, o una manipuladora calculadora que no se detuvo ante nada para silenciar a un hombre que no podía controlar? El caso de Jody Arias y Travis Alexander sigue siendo una de las historias más escalofriantes de amor, obsesión y traición. Es una historia que nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre las relaciones, el comportamiento humano y la delgada línea entre la pasión y la destrucción. ¿Qué piensas que realmente ocurrió ese día? ¿Crees en la versión de Jody sobre defensa propia o las pruebas cuentan una historia diferente? Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte tu perspectiva. Si disfrutas explorando historias de crímenes reales como esta, no olvides darle al botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia impactante. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez mientras seguimos descubriendo los lados más oscuros de la naturaleza humana.